Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo. Pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Cáncer. Comienzas julio con el sol en tu signo, con energía y fuerza. El día 3, Marte en Leo, en cuadratura a Urano en Tauro, puedes sentir algo de alarma por situaciones que ocurren a tu alrededor. Evita entrar en provocaciones y acepta tus límites y los de los demás. El 11 de julio, Mercurio en tu signo, Cáncer, te dota de más intuición e inspiración. Vas a necesitar el apoyo de los tuyos para la consecución de metas personales. No seas recatado y pide esa ayuda. Quirón retrógrado en Aries el 15, días para descubrirte y aceptar que a veces no eres tan fuerte como te gustaría. El 18, Lilith ingresa en Géminis y puede brotar en ti algún resentimiento que haga mostrarte algo cínico con los demás. Mejor recupera la confianza en tus propias ideas y continúa aprendiendo de la vida y de los demás. El 21, Venus ingresa en Virgo y vas a estar predispuesto estos días a sobreanalizar los sentimientos, los propios sobre todo. Sé más atrevido a la hora de mostrar tu espontaneidad. El Sol ingresa en Leo el 22 y te dota de un magnetismo especial estos días, rozando la exuberancia, y atraerá sin querer a todos los que se crucen en tu camino. Aprovecha para proponer proyectos y para conseguir a esa persona que te llama la atención. La luna llena de este mes en Acuario te llama a responsabilizarte de tu familia. Hay alguien que espera tu llamada y tus abrazos. Momento muy especial para reforzar esos lazos familiares perdidos por este momento que vivimos o algún desacuerdo del pasado. El rencor no puede tener cabida en tu mochila. Pesa mucho para avanzar feliz por tu camino. El 27, con Mercurio en Leo, y el 28, con Júpiter retrógrado en Acuario, intenta utilizar las palabras para motivar al resto. Pero cuidado con la prepotencia, que no se equivoquen en tus propuestas. Marte en Virgo, el 29, agudiza en tu sentido común y sabrás cómo resolver problemas prácticos. Pero mucha cautela con las críticas. Mejor respetar las decisiones de todos y mirarte un poco más a ti mismo para descubrir lo mejor y lo peor de ti. Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.